Cadena 30, la televisión más abierta. Vamos a hacer un delicioso pudín de cheesecake con zarzamora, un lemon curd y galletas. Está muy fácil de hacer, pero necesitamos hacer primero un flan de limón que se llama lemon curd. Es muy inglés, muy, muy inglés. Y es, necesitamos, fíjese muy bien, mantequilla, azúcar, todo lo vamos a ir agregando, todo, todo, todo. Podemos ver la mezcla, por favor, Pepillo. Estoy deshaciendo la mantequilla. Ya ahí voy, ya no me estén regañando tanto. Cuando usted, señora, se nota que estamos todos en silencio es porque algo está pasando en el set. Entonces, cuando alguien ve muy bien la mezcla, es que algo está sucediendo raro en el set. Eso es lo que necesito. Esa. Pásamela. Es que se la llevan. Pásamela, hombre. ¿Qué te va a pasar? Que no te espanta tan. Oh, carambas contigo. Es que mi salsa inglesa, ahí va. Miren nada más qué delicia de salsa inglesa. Esta se llama prueba del Nilo y esto significa que está a punto de estar. Prueba del Nilo, del río Nilo. Que no se juntan, fíjense. No le voy a hacer con el mismo dedo que me chupé, voy a hacer con otro dedito. Si no se juntan, es que está a punto de estar, o más bien ya está. Están enojadas. Vamos a agregar jugo de limón. Mande, ya voy. Ralladura de limón. Crema. Y voy a agregar huevos. Dos huevos y yemas. Voy a bajarle tantito porque, ¿qué creen? Me están regañando de allá atrás que las carlotas ya están. Entonces, vamos a sacar las urgentes, que ya están buenísimas. Por supuesto, ya también, como usted lo pudo ver en el rompecorte, nuestros flanes ya también están listos. Y nuestras carlotas están, ay, están deliciosas. Miren nada más qué delicia, me encanta. Ay, el sabor me encanta para un desayunito, para un delicioso, una deliciosa tarde lluviosa, me gusta la idea. ¿Eh? ¿Dos huevos? ¿En dónde? No, eran más, eran dos huevos más dos yemas. Ah, qué barbaridad, todo yo. Y aquí me la voy a pasar moviendo a fuego medio un ratito para obtener un lemon curd. El lemon curd también lo puede encontrar ya en algunas tiendas. Es un poco caro, más bien es caro. Por eso se lo estoy enseñando a hacer. Varias veces lo hemos hecho aquí durante el programa, pero a mí me gusta hacerlo desde el principio. A lo mejor les hubiera yo dicho, ya tenganlo hecho, ya lo hemos hecho muchas veces, pero a mí me gusta la idea de que lo podamos hacer juntos. Como tiene mucho huevo y tiene azúcar, entonces va a espesar muy rápido. Entonces, por lo pronto, tengo que tener fuego medio. Y el fuego medio me va a ayudar a que yo controle que no se me vaya a pasar. Yo aquí ya tengo uno listo, les decía yo. Tengo una pizca de sal también. Tengo zarzamoras. Voy a poner una pizquita de sal nada más, que me faltó. La sal, como sabemos, es nada más para realzar sabores. Ahí va esto. Y aquí yo ya tengo queso mascarpone. Tengo mi maceración de fresas, moras azules y zarzamoras para mis flanes de limón, ya lo voy a servir. Pero también tengo que hacer una compota con zarzamoras, azúcar, ralladura de limón. ¡Ay! ¿Saben qué se me olvidó otra vez? Fíjense que por ahí anda corriendo un rumor, que yo no sé si sea cierto, como siempre hay que averiguar un poco más, de que la ralladura de limón congelada es muy buena para la gente porque, voy a agregar ron, porque tiene, a la hora de congelarse, no sé qué es lo que sucede, pero sucede que, sucede algo, no, que los antioxidantes se potencializan y eso es mucho mejor, por ejemplo, para la gente que está con tratamientos de quimioterapia. Dicen que es muy bueno, por ejemplo, espolvorearlo en las ensaladas. Sobre todo nosotros que hacemos mucho, por ejemplo, esta compota, le hubiéramos podido poner ralladura de limón congelado y se me olvidó decirle a mi cocina que lo hiciéramos. Trocitos buenísimas para los chavitos, pero son de jengibre y las voy a romper, las voy a trocear.
para que la tengamos listas para empezar a ensamblar en un ratito. Vamos a ver nuestro lemon curd cómo va. Nuestro lemon curd ahí va. Pusimos suficiente jugo de limón para que no sepa a huevo. Mucha gente no le gusta el sabor a huevo, entonces prefiere no hacerlo. Entonces yo le pongo mucho limón para que no sepa realmente a lemon curd. Y estoy usando limón amarillo Eureka, que lo encuentran en cualquier súper, También lo podemos sustituir por limón amarillo. Y cuando mi lemon curd está listo, lo voy a poner en un refractario. Y no nada más le voy a poner EgaPack o película plástica en la parte de arriba, sino también le voy a poner película plástica tocándolo. Si se pueden ver, lo podemos ver, Pepillo. Y esto me ayuda a que nunca se le forme esa horrible nata. Entonces tenemos ya lista, y voy a empezar a batir mi crema, que ya la tengo aquí, hasta obtener picos suaves, y tengo listo mi queso mascarpone, para que ahorita después de este corte comercial regresemos y vamos a ensamblar este delicioso pudín de cheesecake con zarzamoras, limón y unas galletitas. Tengo un poquito de desastre en mi cocina. Lo primero que voy a hacer es poner mis galletas. Yo compré unas galletas de osito, me gusta el sabor. Tiene un poquito de sabor a limón con jengibre. Y con la ayuda de un rodillo, las voy a trocear tantito. Es más fácil que meter y ensuciar el procesador. Tenemos nuestro primer paso listo. Tenemos las zarzamoras que ya se están macerando, pero yo ya tengo unas desde hace 30 minutos y lo único que voy a hacer es presionar unas cuantas. Podemos ya ver sus jugos en la parte de abajo, ya están casi listos. Todo esto es para ensamblar nuestro pudín. Pero también quiero dejar unas enteras, ¿eh? Unas a medio presionar y otras enteras para que la gente sepa que está comiendo estas deliciosas zarzamoras. Estamos en época de zarzamoras y de blueberries y de fresas. Estamos en época de frutos rojos. Estamos listos con esta parte. Vámonos. Ay, quiero que vean mi lemon curd, por favor, que me ayudó Jerry a hacerlo, lo cual le doy muchísimas gracias. Este es un lemon curd o un flan de limón y podemos ver cómo ya todo está perfectamente bien hecho. El fondo se ve perfecto. Esto significa que está listo. ¿Ok? Vamos a dejarlo enfriar. Nuestra salsa inglesa a la manzanilla que hicimos para nuestras Carlotas está también lista. Les voy a hacer la prueba del Nilo. Esto significa que no se juntan. Está perfectamente bien ya hecha. Voy a servirla de una vez aquí ya para acompañar mis Carlotas que ya salieron del horno. Nos podemos servir Carlota y podemos servir... Fíjense qué fácil están de hacer. Están muy fáciles de desmoldar. También se pueden servir así o se pueden servir así, como usted guste. Estamos listos con esto. ¿Qué falta de hacer? El queso mascarpone, mi crema batida con queso mascarpone. Podemos ver, Pepillo, esta mezcla. Ya tenemos los picos suaves. Vamos a poner velocidad baja y voy a agregar el mascarpone, queso mascarpone que lo podemos encontrar en cualquier súper en la sección de refrigerados. Sal de ahí, queso. Cae, ahí va. A velocidad muy bajita. Recordemos que la crema batida lo único que tiene es aire. Entonces está muy pesado el queso mascarpone, entonces es muy fácil que se nos pueda bajar. Entonces es muy fácil hacer esta mezcla siempre y cuando la hagamos con mucho cuidado. Listo. Casi estoy lista para empezar a ensamblar. Tengo aquí un colador porque hay gente muy delicada con el lemon curd y no le gustan los grumos, entonces podemos colarlo, pero a mí mi lemon curd creo que me quedó perfecto. Y para guardarlo, ya les expliqué que tenemos que poner un EgaPack juntito al lemon curd. Cuando lo pongamos, presionamos y ponemos otro encima, ¿ok? Otro papel, película plástica o EgaPack. Y aquí ya tengo mi lemon curd, yo también hecho. Y nada más estoy esperando que esté muy bien mezclado mi queso mascarpone con mi crema batida. Voy a aumentar ahora sí ya la velocidad para que se mezcle muy bien. Es una delicia de postre. Estamos listos. No quiero sobrebatir.
Si yo sobrebato, voy a hacer mantequilla. Cuando uno sobrebate de más la crema batida, se empieza a hacer una mantequilla deliciosa. Bueno, ¿qué tal que ensamblemos o me voy mejor con la doctora y ensamblamos al final o queremos ensamblar de una vez? Bueno, ahora sí, Iván, te necesito. ¿Qué vamos a poner primero? A ver, que me vaya para allá. Ok, entonces, estamos listos. Crema batida con mascarpone, galletas troceadas, mis zarzamoras. Si podemos ver los jugos, ya están aquí. Y lemon curd. Entonces, va primero, ¿qué, Ivancito? Ahora sí, ya. Zarzamora. Vamos a poner suficiente zarzamora. Listo. Ay, ya se me ensució. Eso no les gusta a las señoras. Entonces, primero, zarzamoras. Vámonos con flan de limón. Flan de limón suficiente. Quiero que se vea porque van a quedar como capas. Suficientes galletas troceadas. Ajá. Vamos a poner queso mascarpone ahora, ¿sí? Queso mascarpone. Luego, flan de limón. No, no, bueno, señora, ¿qué quiere que le diga? Galletas, nuevamente. Sobre todo en las orillitas para que la gente vea que tiene suficiente. Galletas, mascarpone. ¡Qué buenísimo mi postre! ¡Qué bárbaro! Y voy a terminar con poquitas zarzamoras, nada más, para no engordar mucho, ¿Ok? Esas no engordan, ¿verdad? Pero bueno, nada más para prevenir. Y esto es una delicia de postre. Y para podérmelo comer sin culpa, tengo que ir a hablar con mi querida y adorada. ¡Ay, ve nada más qué delicia se ve eso! ¡Bueno, bueno! Nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.